Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Muy, pero muy complacidos de estar una noche más en De Hablemos de Salud con ustedes. Así que desde ya le agradecemos por estar con nosotros y bueno, le invitamos para que se queden durante esta hora de transmisión. Hoy con un tema muy, pero muy interesante y por supuesto, bueno, vamos a agradecerle a Liz y el mejor omega 3 del mundo por estar con nosotros en su programa Hablemos de Salud. Si usted quiere tener más información, usted puede contactarnos en la www.lizycostarica.com o al número telefónico 8445-8787. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos de lleno a saludar a la doctora Iliana Carranza y a su invitado especial? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. De nuevo aquí en su programa Hablemos de Salud, hoy con un invitado muy especial, el doctor Edgar Torres. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, Iliana. Muy bien, gracias a Dios, doctora. Aquí súper agradecido por la oportunidad y pues con toda la buena intención de hablar para bien de todos los que nos están escuchando, en este caso columna vertebral y dolores de espalda. Súper bien, bueno, pues bienvenido al programa. La verdad que esperamos que ustedes le saquen el mayor provecho, así que no dejen de contactarse a las plataformas sociales y hacer todas aquellas preguntas que tengan el día de hoy. Y como bien lo decía el doctor, hoy vamos a hablar acerca de el dolor de espalda y columna vertebral. Así que doctor, ¿por qué dolor de espalda? Cuéntenos a ver, ¿qué nos trae ese tema a la mesa? Muchas gracias, sí. Como bien lo dice, pues me dedico a la parte de fisioterapia. Pues la mayor consulta que tenemos en caso es de lesiones en columna vertebral. La espalda baja pues tiende a ser el dolor de la mayoría de personas que nos visitan y por lo tanto pues escogimos este tema porque sé que a muchos de todos los que nos ven van a estar pues interesados en corregir, en aprender, en quizás hacernos alguna consulta para que pues tengan una guía más clara sobre sus malestares o sus inquietudes en cuanto a cómo estoy yo desenvolviéndome en mi diario vivir y pues cuáles posibles consecuencias vaya a llevar pues la actividad que realice a diario. Okay, muy bien, y cuéntenos, cuando hablamos de dolor de espalda, ¿a qué específicamente nos referimos? ¿Únicamente a una posición localizada o podemos considerar el dolor de espalda baja en diferentes zonas? Gracias. Bien, vamos a definir lo que es la columna vertebral, pues porque tenemos diferentes áreas. La parte cervical, que está acá atrás del cuello, en el cuello. La parte torácica, que es donde están los hombros, donde a veces sentimos muy cansado por el estrés. Y luego viene una parte lumbar, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, que es la más común, la lumbalgia, el dolor mecánico por posiciones que pues, nos mantienen durante mucho rato en una misma línea. Puede ser un trabajo, puede ser levantar objetos, puede que sea más bien una actividad en la que pasamos de pie, pero que va a repercutir a nivel lumbar. Y luego la otra parte de la columna vertebral sería la columna, el sacro y el coxis. Entonces, vamos a enfocarnos en la parte lumbar, que sería el tema del día de hoy. Ok, muy bien. Doctor, ¿y qué tipo de dolores normalmente nosotros llegan a la consulta con más frecuencia? Sí, bueno, ¿a cuántos de ustedes, pues los que nos ven, les ha dolido la espalda? Me imagino que a muchos, entre más ha vivido uno, pues más dolores ha sentido. El dolor lo podemos clasificar, todos los dolores tienen un nombre. Y pues nosotros lo que comenzamos es a identificar ese tipo de dolor. Si es un dolor que arde, si es un dolor que punza, si es un dolor que presiona, si es un dolor como que lo corta, como que el famoso desconsuelo, la famosa ciática, el dolor tiene diferentes manifestaciones, pero cada una de ellas tiene un diferente origen. Entonces, no podemos decir que solamente es que me duele la espalda baja. Entonces, queremos desarrollar esos temas, como por ejemplo la ciática, las hernias de disco, las lumbalgias mecánicas, las contracturas lumbares, para que pues en estos cuatro planos podamos orientar a la población que padece alguna de ellas y que en cada una de estas cuatro puntos de vista o estos cuatro puntos de vista puedan aclarar sus dudas. Así que los que tengan dolores de columna lumbar, los que tengan hernias de disco, los que tengan alguna contractura en la espalda o que simplemente sienten un ardor ahí, pues ese es el momento de comenzar a evacuar sus inquietudes, háganoslas saber por las redes sociales y yo estoy acá para aclararlos.
Entonces, así que aprovechen que tenemos hoy al doctor por acá para que le sacan todas las consultas que tienen. Creo que este es un dolor muy común, ¿verdad? Está catalogado dentro de los más altos de consulta o frecuencia de consulta. Así que evacúen todas sus dudas con el doctor porque para eso estamos. Doctor, y cuéntenos una cosa. Normalmente nosotros podemos llegar y pensar que el dolor de espalda viene asociado a, no sé, a algo que es común. ¿O estos tipos de dolores que usted nos indica ahorita los podemos catalogar dependiendo de qué lo causa? Claro. Pues la causalidad pues generalmente se da por diferentes factores. No podríamos decir que es solamente por uno, pero si es por un trauma es más preciso, es más identificable pues por la lesión, el accidente. Sin embargo, cuando son de larga data, por ejemplo, una persona que dice, es que a mí antes me dolía la espalda, hace 5 años me dolió, hace 3 años me volvió a doler y ahora no me puedo mover, doctor, ¿qué hago? Vengo trabado, no puedo caminar y entonces comenzamos a descartar. Por ejemplo, no sé, los que nos están viendo ahí, si hay algún varón que anda en la billetera en la bolsa de atrás y puede y está sentado, quítesela. Y hace la comparación, se va a dar cuenta cómo la columna dentro en su plano lineal con una pequeña cuña que uno pone detrás en su nalga, se levanta. Entonces usted llega a caminar, llega a hacer ejercicio, pero pasó 8 horas sentado en esa billetera generándole un desnivel y cuando yo voy a correr, voy a hacer actividad física, mi columna está totalmente desalineada y voy a hacer una actividad que me permite que me exige ir alineado. Entonces imagínese la recarga que puede haber en esta zona y después los músculos dicen, no, este no va a poder. ¿Qué hacen? Se contraen. Y se contraen para evitar algo más grave, que puede ser una hernia de disco, que puede ser originada de diferentes formas también. Y algo tan simple, doctor, porque en realidad son temas que, bueno, creo que esta es una práctica muy usual, ¿verdad? En los varones. Y algo que es tan simple, bueno, es el impacto que tienen entonces. Exactamente. A veces son pequeños detalles que no valoramos. Un día me decía una muchacha, Edgardo, me duele demasiado la pierna. Ya sospechábamos hernias de disco, de toyo. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer? Y una mujer joven, 29 años, y resulta que un día llegó a terapia y venía con una marca en la pantorrilla. Y le digo yo, es una doctora. Doctora, ¿por qué esa raya? Me dice, es que yo siempre que me siento a almorzar pongo la pierna así. O sea, le presionaba la circulación, la salida del nervio peroneo, una simple postura para almorzar, pero para ella eso era muy común. Entonces, ¿ves cómo a veces pequeños detalles tan comunes, tan sencillos, debemos analizarlos, interactuar con el paciente, ver qué es lo que hace y poder usted decirle, mira, trate de no cruzar la pierna y se le quitó el dolor? Entonces, imagínese, qué arte, algo tan, ¿verdad?, simple. Sí, eso es lo que tratamos de que las personas vean, de que en los pequeños detalles está la gran diferencia, ¿sabes? Bueno, yo voy a preguntar algo importante porque creo que aquí no sé si me van a caer las culpabilidades o no. ¿Qué pasa con los tacones en las mujeres? Bien, pues siempre elegantes, ¿verdad? Primero muerta que sencilla, dicen. Con entonces, esos no hay que meterse, yo creo. Sí, no, esa parte de belleza siempre la vamos a mantener, ¿verdad? Pero sí es muy importante que las damas hagan estiramientos de las pantorrillas, porque cuando están con los tacones, toda la postura cambia, el pecho sale, las pompas salen, y las curvaturas que antes mencionábamos, cervical y lumbar, se acentúan para generar un porte un poco más estilizado, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella llega y tal vez va a correr y los músculos no se han estirado, pues llegan a hacer una actividad plana, donde antes tenía un tacón de 12 centímetros, 10, depende, y ahora el zapato va flat. Entonces, imagínese el músculo, la pantorrilla, los gastrocnemios, los ratones, los gemelos, como quieran llamarlos, estos músculos de atrás, se contraen y después llegamos a exigirlos mucho rato en una posición. Claramente se van a alterar las posturas y la espalda va a empezar a doler porque hay mucha tensión. Entonces, hay que tener simplemente cuidado para cuando voy a usar tacones, hacer masajitos, estirar un poco y tener eso
como una regla para que a futuro pues no hayan complicaciones. Bueno, y otro tema que también me gustaría que lo mencionáramos es cuánto nos afecta, bueno, y ahorita lo dijiste, el tema de permanecer tanto tiempo sentado. Gracias. Antes conversábamos y le hablaba a la doctora Ileana que somos como una computadora, como una laptop, que, por ejemplo, tenemos el teclado abajo y la pantalla al frente. Bueno, están las táctiles, pero vamos a poner un ejemplo más sencillo. Las que tienen el tecladito y la pantalla al frente. Para que el teclado funcione con la pantalla necesita haber una conexión. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si yo paso todo el rato sentado y estoy llevándome la presión en mis hombros, estoy viajando mucho rato, paso en una computadora o frente a algún escritorio y genero esta postura, de pronto yo llego y camino una hora al día y paso 10 horas sentado, llego y me acuesto. Imagínense la zona lumbar o ese pliegue, esa bisagra que tiene la computadora, si no se abre y se cierra, llega a afectar. De tal punto que en algún momento la señal o las teclas no van a transmitir bien la información y sería lo mismo que pasa en la columna, que a veces esto se atrofia y queda tan débil o tan en discrepancia la parte de arriba con la parte de abajo que cuando nos empezamos a mover suena eso, suena terrible, todo. Y puede la computadora dañarse. Entonces es algo similar, ¿verdad? El tema de pasar sentado mucho rato, pues necesitamos lubricar, y pues una medida de prevención para estas personas sería ponerse a caminar un ratito, qué sé yo, una vez por hora, levantarse y estirar un poco. Entonces, 2 minutos que saquen por hora, al final de 8 horas son 16 minutos, ni siquiera el 1% del día, o más bien el 1% del día que están dedicando a ustedes mismos. A ustedes mismos, nadie se los va a quitar, ese es su espacio y van a ser hasta más productivos para todo. Sí, claro, y a nivel de prevención, ¿cuántos dolores de cabeza y de espalda se van a quitar haciendo una pequeña práctica como esta? Que como bien lo decía el doctor Edgardo, es un tema de cuidarnos nosotros también. Muchas veces pasamos desapercibidos del tiempo y decimos, bueno, me voy a levantar y como decía usted, ay, es que ya siento que no me puedo pero ni mover, ¿verdad? Y no le ponemos atención. Entonces pasa el día y pasa el día hasta que estamos en una situación complicada a nivel de salud en donde decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué hago en esos momentos? Pero bueno, otro de los puntos que quisiera que mencionáramos, porque es muy frecuente, sobre todo, bueno, me imagino que en la consulta de ustedes también, pero a nivel farmacéutico es muy común verlo, el tema de el nervio ciático. ¿Qué nos cuenta usted con respecto a ese tipo de dolor? ¿De dónde previene normalmente? ¿De dónde se ocasiona? ¿Normalmente cómo lo podemos tratar? Porque creo que es uno de los puntos más frecuentes de consulta. Así es, el nervio ciático es muy común, la ciática, asiática, o bueno, el dolor que se irradia desde la zona lumbar, baja por la nalga, a veces por el frente, pasa por detrás de la rodilla, a veces por el frente, y llega hasta la planta del pie o al dedo gordo o al talón, por ahí anda. Generalmente es originado por una lesión a nivel de unas vértebras lumbares. Tenemos 5 vértebras lumbares, cada una tiene un nombre: L1, L2, L3, L4 y L5. A partir de ahí se originan nervios que salen y controlan los músculos de las piernas. El nervio ciático es un nervio compuesto que sale alrededor de L4, L5 y que detrás en la nalga, entre un músculo que llamamos piriforme, a veces lo puede pasar por arriba, a veces lo puede pasar por abajo, a veces lo atraviesa, pero ahí es como un río súper grande que tiene diferentes afluencias. Entonces, este río grande, si se presiona por una hernia de disco, por una contractura, un desplazamiento del disco vertebral o de la vértebra, va a generar que todo lo que va hacia abajo duela. Entonces la persona va perdiendo fuerza, llega, doctor, no sé qué hacer, la pierna deseo ponerla por allá, ya tomo pastillas y no se me quita el dolor. Entonces ahí nosotros comenzamos a descartar por qué estaría originado, si es por una hernia de disco, si es por una contractura, si fue por un trauma, si fue porque
el músculo está súper acortado porque hay una enfermedad degenerativa o hay algún tumor o alguna afección de más complejidad que pues claramente vamos a abordar desde el plano interdisciplinar con exámenes de laboratorio, imágenes médicas, especialistas en columna vertebral, en especial neurocirujanos y ortopedistas con un enfoque más orientado a columna vertebral. Bueno, qué bien ese tema que mencionas, porque entonces el abordaje, como lo hemos mencionado también en los otros programas, no necesariamente se da desde el punto de vista unilateral, por decirlo de alguna forma, a nivel profesional, sino que manejan un nivel integral para ustedes decir, bueno, por dónde viene el problema y el soporte adicional que ustedes se dan entonces para tratar a una persona, ¿verdad? Qué importante. Claro, somos seres integrales, muy complejos y a la vez tan bien sencillos, pero es más fácil cuando hay más cabezas trabajando en una persona. El doctor Robert Elizalde de la Clínica Mayo decía que el paciente debe ser el centro de nuestro universo y como tal todos nuestros esfuerzos deben volcarse hacia él. Entonces todos los del gremio de salud estamos involucrados en brindarle a cada uno de ustedes pues lo mejor, la educación de saber qué es lo que me está pasando. A veces el cuerpo y duele más por lo que se imagina que por lo que tiene y por lo tanto pues es lo que tratamos nosotros de que el paciente tenga muy claro qué es lo que me está pasando y qué puedo hacer, cuál es mi pronóstico. Si yo no tengo una lesión, pues mejor, no tengo que esperar a lesionarme para llegar a la consulta. Pero cuando ya la lesión está, tratamos de que la persona, primero, si llega a nuestra consulta y no tiene el abordaje de los especialistas, de las imágenes, los vamos orientando y principalmente vamos tratando el dolor desde un plano emocional, que es esto que le hablo de que qué es lo que me está pasando, doctor, siento que me va a morir, y no, tranquilos, que no se van a morir por eso, pero sí es muy importante que lo aclaremos y que en cada caso sea muy específica la rehabilitación y las referencias con los especialistas y los exámenes que hayan que realizarse. Bueno, muy bien este punto. Yo creo que excelente que siempre mantengamos claro que los abordajes deben de darse de manera interdisciplinaria, pues obviamente enriquece más el bienestar del paciente. Pero bueno, doctor, en este momento vamos a hacer un pequeño corte para que Milagro nos cuente por allá a quién tenemos conectados el día de hoy en nuestras redes sociales. Claro que sí, bueno, seguimos aquí muy complacidos y por supuesto seguir invitándoles para que se conecten a nosotros y puedan aprovechar con las diferentes consultas con el experto en el tema. Quiero enviar saluditos a Viria Solórzano, también el Luis Ángel Carazo que está conectado en este momento. Agustín Varela dice hola, saludos y muchas bendiciones. Gracias Agustín por estar siempre allí conectadito a nuestra transmisión. Roxana Ugalde que dice qué bien, saludos. Luis Diego Hernández que dice yo tengo una espondilistesis, vamos a ver cómo me va con esa palabrilla, dice en L5 y me da mucho dolor en las lumbares y también el cuello, ¿qué me puede aconsejar? Voy con usted doctor y bueno doctora también, ahorita regreso para leer más mensajitos para que me puedan contestar la consulta, por favor. Bueno, doctora Ela. Muchas gracias, sí, la espondilolistesis, habría que también definir qué grado, no sé si lo que tiene es una L5, dice. L5, ajá, diferentes, la espondilolistesis puede venir en diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3. En el grado 1 es más manejable desde el plano de fisioterapia, grado 2 todavía. El plano 3 hemos tenido pacientes que han evolucionado súper bien con terapias correctivas de posiciones, tratando siempre de evitar lo que es la cirugía. Por el momento, asumiendo que, pues, se llama Luis, ¿verdad? El pacientito. Luis tiene una espondilolistesis en L5. Ahí en L5-S1 es donde cae el centro de gravedad. Probablemente haya que reforzar un poquito más la pared abdominal con ejercicios no tanto de presión, más bien de corrección, de hipopresión, de reducir la presión que hay ahí. También necesitamos ver si es una anterolistesis, una retrolistesis, o ver qué parte de la columna es la que más está afectando, si es en la parte de enfrente, en la parte de atrás. Para eso es que buscamos el trabajo desde el punto de vista del especialista en neurocirugía. Ahora,
hay muy buen pronóstico para este tipo de pacientes porque pues desde el plano de fisioterapia se puede manejar con ejercicios, gimnasios terapéuticos, estiramientos, correcciones posturales, a veces un poquito de perder peso, el manejo del tema del dolor, entender qué es lo que tengo, cómo es que se está comportando la lesión con el paso de los años. Entonces, ver exámenes que hayan anteriores, ver cuánto tiene evolución y poder nosotros determinar, ok, si en 5 años ha cambiado tal y tal cosa, ¿qué he hecho en estos 5 años? No he hecho nada. Ok, es el momento de comenzar a estabilizar, buscar los ejercicios hipopresivos, un poquito de yoga, de pilates, o buscar lo que sería la aplicación de electroterapia, de láser, de camas de descompresión espinal, siempre y cuando la lesión no sea más allá de un grado 1 en cuanto a lo que es la descompresión espinal. Como les digo, pues habría que analizar muy bien el caso porque cada uno tiene su especificidad. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Mila, no sé si continuamos con los mensajes o... Sí. Gracias más bien por darme el pase. Pues aquí está también don William Solórzano, siempre conectadísimo. Dice, buenas noches, bendiciones. Doña Ivania Cordero dice, hola, buenas noches. A mí me operaron de las piedras en los riñones. Se me había quitado el dolor de espalda, pero bueno, está volviendo otra vez. ¿Será posible que tenga piedra nuevamente en los riñones? Saludos desde New Jersey. Muchísimas gracias, doña Ivania. Un saludote. Gracias por estar conectada, a pesar de que está fuera de nuestras fronteras. Mil gracias. Voy con usted y enseguida me regalan otra vez el espacio, por favor. Claro que sí. Adelante, doctor. Muchas gracias. Ivania, muy buena su consulta. A ver, los riñones son los que se encargan de filtrar líquidos. Agua, un 72% de la composición de nuestro cuerpo es agua. Por lo tanto, imagínense que tenemos un examen del colegio, de la universidad, y tenemos 4 temas, el agua, la tierra, el aire y el fuego. El agua es el más importante, tiene un 72%. Usted pasa con un 72%, un 70% el examen. Entonces, los otros no son menos importantes, pero voy a estudiar un poquito más el agua porque hay más de dónde preguntar. Y resulta que los riñones son los que se encargan de filtrar eso. Si ya fue intervenida por una lesión en los riñones, probablemente ese sistema de filtración no esté tan respaldado desde el aporte de H2O. Por lo que recomendaría valorar un poquito más la hidratación, valorar el aporte que le damos a la zona lumbar en cuanto a distensiones, estiramientos, en cuanto a actividad que realizo, cuánto tiempo paso sentada, cuánto tiempo hago ejercicio, cuánto tiempo paso de pie, si soy muy repetitiva en una actividad. Creo que el tema de que vuelvan las piedras en los riñones puede ser porque pues hay un poquito menos de filtración de líquidos y por ahí sí sería importante. Imagínese un carro, si no le echamos agua se calienta y se puede quemar. Eso es más o menos el radiador del carro, ese es el riñón de nosotros, digamos. Y si no le tenemos agua, se sobrecalienta y tiende a afectarse. Y es un dolor irradiado detrás, en la espalda. Entonces puede que, además de que hayan ciertas posturas y ciertas afecciones a nivel lumbar, haya también de fondo una pequeña señal, un calorcito que le están enviando los riñones para que le pongamos atención y comencemos a hidratarnos un poquito más. El agua pipa es fenomenal. Bueno, excelente. Ojalá que le vayamos, que el doctor haya evacuado bastante sus dudas y cualquier cosa. Al final vamos a estar por ahí regalándole, así que también no duden en contactarlo si necesitan algún asesoramiento cuando nos venga a visitar por acá. Pero Mila, contanos a quién tenemos más por allá conectado. Gracias. Bueno, quiero enviar un saludito a nuestro buen amigo y compañero don Norman Cruz, que está por allí conectado en este momento a nuestra transmisión. También está Luis Ángel Vargas, que dice excelente transmisión. Los felicito. Muchísimas gracias, don Luis Ángel. Luis Diego Hernández, que nos dice que bueno, que su dolor sí es grado 2. Jorge Morera dice, ¿qué se puede hacer con la ciática? Don Luis Diego Hernández, que dice que muchas gracias por la respuesta, que es un excelente profesional. Jairo Solorza nos dice buenas noches. Ese estrés puede que los riñones hagan que le duela la espalda y no pueda dormir. Y según el movimiento, traquea la nuca y se alivie por un momento.
Básicamente es así la consulta que nos hace don Jairo Solórzano. Pero bueno, aquí seguimos con especialistas y es importante también que usted pueda contactarnos a través de nuestras plataformas digitales para que aproveche a los profesionales que, bueno, que le pueden evacuar todas sus dudas, que eso es muy, pero muy importante. Además, le recordamos que estamos con Liz, el mejor omega 3 del mundo, y que además hoy le vamos a ofrecer el Sport Trio, porque es el producto que le da energía, que le permite tener un mayor rendimiento en sus actividades. Así que yo estoy tomando Lizzy, el mejor omega 3 del mundo y totalmente recomendado para usted que está allá en casita viéndonos en este momento. También tenemos productos para niños para poder aumentar las defensas. Y bueno, aquí, ¿quiere más información? En la www.lizzycostarica.com vas a tener toda la información que usted necesita y, por supuesto, el número de contacto 84-45-87-87 y al 84 también, vamos a ver, 84-54-44-44. Hoy no ando mis anteojitos, eso es. También en las plataformas digitales aprovecho porque Ceci Montoya dice, buenas noches, paso con dolor de espalda y cintura. También Félix dice, buenas noches, saludos, Doc, tengo una contractura en apariencia, siempre me inyectan y se me quita. Descanso un mes y vuelve el dolor por otro mes. ¿Qué me aconseja? Gracias y bendiciones. Entonces, por allí tenemos a don Félix, que nos hace la consulta, ¿verdad? Y también a don Jairo Solórzano, que nos dice, ay, ya perdí por aquí la información, pero bueno, vamos a ver si ahora retomamos, mientras yo me vuelvo a conectar por acá en nuestra plataforma digital. ¡Qué tortera! ¿Quieren un regalito del doctor? Yo veo que este doctor tiene mucho conocimiento, ¿verdad que sí? ¿Usted quiere tener una consulta con él? Vamos y le preguntamos qué nos va a regalar esta noche, ¿ah? Muchas gracias. Bueno, pues encantado. Gracias por las preguntas. Yo escuché varias y voy a tratar de ser un poco más general para que lo que hablemos le sirva a la mayoría de personas. Creo que el hecho de estabilizar los músculos de las nalgas, el glúteo mayor, sé que muchos de mis colegas, muchos profesionales desde el área de fisioterapia, masoterapeutas, educadores físicos, manejan esos términos, así que busquen a cada uno de los que están cerca de sus casas, de sus lugares de habitual visita, para que les guíen un poquito. A ellos yo les recomendaría que los guíen en lo que sería el glúteo mayor, a estirar los isquiotibiales, que son los músculos de la parte de atrás de la pierna, a estirar las pantorrillas. Les recomendaría que les ayuden a estabilizar por medio de ejercicios hipopresivos lo que es la pared del transverso abdominal, a estirar unos músculos que nos ayudan, como les decía anteriormente, a la bisagra, a evitar pues estas posiciones que, como decía don Félix, creo que le volvía el dolor después de que lo inyectaban, le relajan el músculo, pero vuelve porque hay una inestabilidad. Entonces, yo necesito estabilizar ese core, esa base, ese centro, ese núcleo, pero tampoco puedo hacerlo a lo brusco. Necesito comenzar con ejercicios isométricos, ejercicios muy pausados, y también después ir llevando una sucesión de cargas, pero todo muy medido, muy personalizado. Ahora, pues sé que estos son temas un poco más, más del área de salud, del área médico, pero para que sea un poquito más popular, diríamos que, por ejemplo, si usted se acuesta boca arriba en una cama, dobla las dos piernas y levanta las nalgas de la cama, eso le llamamos puente, y mantiene esa contracción fuerte, imaginándose que tienen un billete 50 mil entre las traseras, ¿verdad? Y ustedes lo presionan, ahí van a sentir cómo las nalgas se contraen y dicen, hola chiquillas, ¿cómo están? Empezamos a estabilizar esa zona que habíamos dejado para sentarnos o para que el pantalón se esté bien sujeto. Entonces, vamos activando músculos que a veces se quedan ahí y que tal vez está la carrera del fin de semana, yo la voy a hacer. Y corren, corren, corren. Ay, después, doc, ya no sé qué hacer con esta espalda. Me está doliendo. Claro, si los músculos estaban débiles y ahora llego y hago una carrera porque estoy joven, está joven, fuerte, bonita, bonito. Y llego, ya no sé qué hacer. Y ahí empiezan la cadena de males. Entonces ya me da miedo hacer ejercicio porque todo me duele, pero eso es porque empezamos pues a la rápida y no sentamos bien nuestra base, este core. Por ejemplo, yo siempre les digo, sentados,
estirando las piernas, con las dos piernas estiradas, intentan tocar la punta de los pies. Todo el mundo lo va a intentar y muchos, ¡ay, no llego! Dios mío, esto es imposible. Inténtenlo, día a día van a ir logrando un poquito más. Sacar el 1% del día para cada uno de ustedes, 14 minutos de tiempo, va a marcar una gran diferencia. Nada más súmenlo al año, cuántos minutos le están dando. Y si ya por gracia tenemos una hora de gimnasio, una hora de actividad física, dos horas de preparación, pues wow, eso es un gran plus que le van a estar dando a su cuerpo, a su prevención, a su salud, a su calidad de vida. Algo que yo siempre menciono es, nacemos de esta manera, crecemos. Después de los 40, por cada decenio perdemos un centímetro de estatura. Esto es porque la gravedad, porque hay desgastes, ya empiezan a aparecer pues los temas de más años de vida, y por ahí pues nos vamos haciendo más pequeñitos. La gravedad, las posiciones nos van llevando aquí. Si me duele algo, si me golpeé el dedo, ¿qué hago? ¡Pla! Mando el madrazo primero y después me agarro y me agacho, ¿verdad? Normalmente. Esa es la reacción de protección que tenemos. Sí, claro. Si yo llego y digo, puchica, siempre voy para abajo. En China, en el oriente, los adultos mayores se agarran de la mano y se van a los montes a caminar de espaldas. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo voy al frente, genero siempre presión en donde antes don Luis nos decía que había una espondilolistesis. ¿Por qué? Porque en L5-S1 más o menos es donde cae el centro de gravedad a nivel lumbar, y entonces yo lo voy desplazando hacia el frente, a veces hacia atrás, pero generalmente va hacia el frente. Y si yo camino para atrás, todo mi patrón de marcha ya no va hacia el frente, sino que empiezo yo a trabajar otros músculos. El cerebro, que no está acostumbrado a ir para atrás, tiene que desempolvar zonas que antes estaban empolvaditas. Si soy un adulto mayor, me va a dar más miedo caminar para atrás, me va a dar miedo caerme. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a buscar espacios seguros para hacerlo unos 5 minutos, estirar los músculos de las pantorrillas, prevenir Alzheimer, Parkinson, demencias, porque estamos utilizando señales que en el cerebro antes no estaban. Y vamos a favorecer a que el centro de masa se desplace un poquito más hacia, ya no hacia atrás, sino hacia el frente, reduciendo la presión donde antes nos decía Luis, L5-S1, que también podría ser un ejercicio para beneficiar el dolor que él estaba presentando. Entonces, esto como manera general nos va a ayudar a todos. Y además, cuando vamos hacia el frente, voy a ir más seguro porque ahora sí puedo ver hacia dónde voy. Ahora sí puedo compartir y estar con un radio de visión más amplio. Entonces voy a estar con más confianza. Y para prevenir caídas, pues es una gran forma de actuar y de intervenir nosotros como fisioterapeutas, preparadores físicos, médicos, especialistas en el área de salud. Okay, muy bien. Bueno, Miley, cuéntenos si tenemos por allá alguna otra consulta, algún otro saludito. Bueno, resulta que hoy el doctor está arrasando aquí en las plataformas digitales, ¿verdad? Así que está muy complacido. Hasta yo quiero ir a buscar el billete de 50 mil colones, ¿verdad? Los que se vienen conectando, pues no sabrán de qué estamos hablando, pero cuando vean el video completo se darán cuenta. Así que enviar un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas en este momento a la transmisión. Por supuesto, agradecerles. Y yo quiero decirles que, bueno, Luis Diego Hernández está consultando por el número de teléfono del doctor, porque, bueno, yo creo que ya don Luis Diego también va a ir en búsqueda de su alivio, ¿verdad? Con el profesional que tenemos en esta noche. Además, échenle en porras a ver si nos regala algo el doctor para que podamos rifarlo en esta noche. Regreso con ustedes. Bueno, doctora, y tal vez los complacemos a aquellos que nos están viendo para que lo puedan contactar. ¿A qué número podrían comunicarse con usted? Muchas gracias. Torres Fisioterapia es nuestra empresa. Nosotros estamos en el Centro Médico Jackson Memorial, que está ubicado en San Ramón de la Juela. Pueden llamar al 2447-0050. Pueden contactarnos al celular 8863-2088 o al número de teléfono 2447-9938. Ahí vamos a estar contestando sus llamadas, nos pueden buscar en Facebook, nos dan su número de teléfono, nosotros los llamamos, agendamos una cita y encantados pues de servirles.
En cuanto a la rifa, pues bueno, encantados también. Podemos aprovechar la oportunidad y entre todos los que nos están escuchando, vamos a rifar un masaje relajante durante una hora por parte de nuestros colaboradores para que pues tengan un chineo, una valoración de mi parte y pues el masajito que bien nos caería a todos y ahí poderle dar una orientación a la persona que padezca de algún problema en columna vertebral y que no solamente se lleve la consulta, sino también un chineo de parte de Torres Fisioterapia y nuestro staff de servicio. Bueno, lo siento, pero yo ya me gané entonces, ¿verdad? El masaje, así que ya no vamos a rifar nada. No son bromas. Vean ustedes qué importante, ¿verdad? Lo que nos está ofreciendo el doctor. Nos está dando un masajito completísimo, así que hay que aprovechar, ¿verdad? Bueno, vamos a decirle la dinámica. Diga, yo quiero participar en este momento en las plataformas digitales. Escríbanos aquí, donde estamos en vivo, totalmente en vivo. Y además comparta nuestra transmisión, ¿ok? Para yo ir agendando por acá a todas las personas que están participando y por supuesto puedan ustedes ganarse. Dice don Alberto Monge que él quiere irse para atrás en el video para ver de qué estaba hablando yo, ¿eh? También don Luis Diego dice voy por ese masaje y Zoraida Moreira dice yo lo necesito, ¿eh? Claro que sí, ya están participando, así que aprovechen porque si no me lo gano yo. Regreso con usted, doctora. Bueno, muy bien, y vamos a tener que ver qué hacemos con los que estamos aquí en la transmisión porque nos están dejando fuera de base, así que doctor, después hablamos de ese tema. Bueno, muy bien, yo creo que hemos tratado un poquito ahorita con las consultas el tema de prevención, ¿verdad? No sé si habrá algún otro punto, aparte de darles el soporte a ellos de prevención que quieras mencionar, doctor, si no yo creo que podemos entrar tal vez a explicar un poquito los tipos de tratamiento que existen o que normalmente se dan desde el punto de vista fisioterapeuta. Muchas gracias. Sí, pues la prevención va de la mano a la educación. Creo que todo se resume en esto, en que si sabemos qué es lo que nos está pasando, es más fácil entender. Hoy estábamos entrenando y dijo don Elías Muñoz, que si nos está viendo un saludo al tío, dijo que el cerebro trabaja mejor si sabe qué es lo que está haciendo. Y por eso quería compartirlos, porque tiene toda la razón. Si la mente sabe qué es lo que pasa, pues ya sé qué es lo que estoy haciendo y cómo lo voy a abordar. Entonces, siempre una historia clínica muy detallada, un abordaje por parte de un profesional en el área de salud capacitado o capacitada que le dé la guía, le dé la confianza para que pues su salud esté en las mejores manos. Creo que es lo más importante, que usted tenga a alguien que le oriente a mejorar su calidad de vida. Si no hay dolor, pues mejor, hacemos estiramientos, buscamos el pilates, el yoga, todo con el fin de tener calidad de vida. Si soy atleta élite o atleta amateur y doy mi mayor esfuerzo, no importa que no sea élite, pero siempre doy mi mayor esfuerzo, pues a veces llego a contracturarme también. Entonces, estar bajando cargas, estar buscando al masajista y decirle, mira, me está doliendo acá, entonces vamos a enviarlo, masajistas, por favor, a una radiografía, a ver cómo está esa columna, y después poder comparar. Creo que el comparar, el medir la evolución, el llevar un proceso es lo más importante cuando pues le entregamos nuestro cuerpo a algún profesional que nos quiera facilitar pues nuestra calidad de vida en relación al tema de columna vertebral, que sería lo que estamos abordando hoy. Ok, excelente, doctor. Y a nivel de fisioterapia, cuéntenos normalmente cuáles son los tratamientos. Antes los mencionaste un poquito, pero tal vez como hacer una pequeña explicación del nombre y en qué consiste, normalmente qué es lo que buscan uno u otro tratamiento cuando acudimos a la consulta. Gracias. Por ejemplo, algo muy común, el frío y el calor. Vamos a partir de lo más básico y vamos a terminar con lo más top del momento. El calor lo que va a hacer es ayudarnos a vasodilatar, como abrir las venas para que llegue más sangre. La sangre lleva oxígeno, nutrientes, sustancias que llegan a reparar, a mejorar el área que está doliendo. Entonces, si tenemos una lesión crónica de 5 años, entonces yo voy a buscar aliviar ese dolor con calor, con, por ejemplo, una técnica que llamamos láser, que va a calentar, que va a aportar un poco más de oxígeno, nutrientes, más sangre a esta zona, plasma,
vamos a tratar de que el calor funcione siempre cuando son estados crónicos o que ya llevan más de 5 días de estar doliendo. El masaje va de la mano al calor, va de la mano a los procesos crónicos, a los procesos subagudos, a crónicos. El frío es en el momento donde tuve un accidente, me fui a jugar fútbol y ¡ay!, quedé enclochado. Me bajé el carro, ¡ay!, quedé. En esos momentos vamos a utilizar frío. Primero la valoración. El tiempo, eso es muy relativo. Porque, por ejemplo, en un dolor agudo podremos usar hasta 20 minutos de frío. Entonces, qué sé yo, me dolió y a las 6 me puse 20 minutos, a las 7 me voy a poner otros 20 minutos de frío y a las 8 me voy a poner otros 20 minutos de frío. Igual con el calor, vamos a hacerlo por sesiones de 20 minutos con pañitos de agua tibia y sobre el agua tibia colocamos compresas que se puedan calentar para que nos generen los efectos antes mencionados. En el caso del frío lo que va a hacer es vasoconstriñir, entonces ya no va a haber tanta alteración nerviosa, sensitiva, sino que la vamos a empezar a bloquear por medio del frío y del apoyo con farmacología, desinflamatorios, analgésicos, algún tipo de complemento de vitaminas, B6, B12, para ayudar al nervio. Eso desde el plano tradicional. Luego, desde el plano de fisioterapia, vamos a utilizar ultrasonidos para ayudar a desinflamar. Vamos a utilizar punción seca, que son agujas que aplicamos directamente en músculos que están tensos, que están contracturados y que tienden a generar posturas inadecuadas. Entonces, buscamos ese músculo, buscamos el punto donde más afecta y ahí metemos una aguja para relajar. Además, tenemos electroterapia, lo que son corrientes analgésicas, corrientes desinflamatorias, corrientes que ayudan a regenerar. Contamos con lo que es el sistema de descompresión espinal, en el caso de las hernias de disco, de lo que son desgastecitos que llamamos discartrosis, en lo que son lumbalgias mecánicas, en lo que son atletas élite, en lo que son, lo mencionamos anteriormente, la ciática, abombamientos, bulges que aparecen en la columna vertebral, el tema de la descompresión espinal llega a ser fenomenal. Hemos tenido a la fecha 144 pacientes que se han intervenido en la cama de descompresión espinal. Es un paquete de 10 sesiones que ofrecemos 2 veces por semana y pues bueno, lo vamos desarrollando de acuerdo a la evolución del paciente y lo que busca es aumentar los espacios vertebrales. Como le decía anteriormente, las hernias, los problemas de columna generalmente se dan por la compresión más que por la descompresión. Entonces, el cuerpo nos lleva a compresionar y la cama nos lleva a descompresionar, que de la mano a láser terapia, al calor, al frío, a la electroterapia, a los ejercicios funcionales en gimnasios terapéuticos van a generar un efecto fenomenal en el paciente y lo más importante, vamos a prevenir la cirugía y pues lesiones a futuro que van a ser un poquito más difíciles de tratar. Pero cuando ya están, también tenemos herramientas, como le mencionaba, el láser, el ultrasonido, la electroterapia, las correcciones posturales, la concientización, la educación postural, nos van a generar un muy buen efecto en lo que es la columna y sus, podemos llamarle estructura, y su estructura, que son tendones, cápsula articular, discos vertebrales, ligamentos, nervios. Entonces ves que hay varias estructuras que se pueden comprometer, por lo tanto necesitamos un diagnóstico muy preciso para ofrecer el tratamiento necesario y para que dé resultado y que la persona pues sepa y vea que las opciones son muy amplias y que no todo es cirugía, de que no todo es, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ya me voy a morir y me voy a quedar aquí. Y entonces pasan 5 años de dolor y ya no sé qué hacer. Entonces saco el ahorro, vendo la casa, vendo el carro, el perro, el gato, para hacerme la cirugía. Y pues igual va a tener que hacer terapia y bienvenidos porque los vamos a mandar a hacer un poquito de ejercicio. Muy sencillo, muy básico, pero es lo que necesitamos por lo menos
para tener un 10% de mejoría en nuestro diario vivir. Edgardo, y mencionabas un tema ahorita importante, 5 años con dolor. ¿Cuándo tengo que acudir yo a una consulta? ¿En qué momento es recomendable? En realidad uno debería tener chequeos médicos por lo menos una vez al año. Desde exámenes de laboratorio, por lo menos, a una visita a un médico general. En el Jackson Memorial se ofrece un plan de atención médica familiar donde tienen un sinfín de beneficios y que pueden tener esos chequeos que pues desde el sistema social se limitan un poquito. Entonces, a nivel privado se ofrecen estos beneficios, insurance, seguros que ofrecen clínicas privadas a nivel del país y que le dan esa posibilidad de que por precios más accesibles puedan tener esos chequeos, son súper importantes. Ahora, si ya tengo 5 años de estar con dolor, wow, imagínese cuántos años más puedo estar sin dolor, que sería lo ideal. Entonces, esa persona que ya lleva rato de estar mal de la columna, debería ir buscar cuál es la razón y qué debo hacer, porque pues así porque así no se le va a quitar. Necesita llegar al punto y de ahí, pues, ok, ver qué posibilidades tengo para mejorar y qué tanto podría mejorar, porque a veces hay daños que ya por más que nosotros queramos, no se pueden cambiar. Eso nosotros decimos, van para el departamento de milagros y pues bueno, es un departamento que funciona mucho también. Bueno, normalmente cuando vienen dolores asociados a un trauma o un golpe como tal, creo que es fácil porque ahí decimos, bueno, yo creo que mejor voy a consulta. Pero cuando no están asociados a temas tan inmediatos, ¿cuánto puedo esperarme? ¿Un día, 2 días, una semana, 15 días? ¿Puedo hacer algo a nivel de solucionar el problema antes de ir a la consulta o cuál es la recomendación? Sí, primero manejar el dolor. ¿Ves? Si me está doliendo, bueno, voy a ponerle un poquito de calor, voy a buscar. Automedicarse no es la mejor opción, sin embargo, hay relajantes que le dan en la farmacia y que tienden a disminuir un poquito los síntomas, pero en cuanto tenga la posibilidad, vaya a donde el especialista, inmediatamente a que le oriente. No espere a que se le quite solo, no espere a que la pastilla haga efecto, porque la pastilla va a ayudarnos a manejar los síntomas, pero necesitamos llegar a la raíz del problema y eso sería inmediato. Una vez que aparece el dolor por tal vez bajarse del carro, por tal vez estar sentado, qué raro, el dolor empezó a aumentar y ya ahora no me puedo mover, estoy bajando de peso y de pronto se me metió una espina y ya no sé qué hacer. Eso es muy común y de atención inmediata, más si están bajando de peso, más si han tenido un hijo, una hija, más si hay algún tipo de patrón de los que hemos mencionado, que es pasar mucho rato sentado, manejando, mucho rato en una misma posición, para que pues entendamos de que también en el lugar donde nos desenvolvemos a diario durante mucho rato, lo veamos como un espacio también para cuidarnos y para no solo servir y trabajar, sino también chinearme un momento. Un día hablaba con un paciente que me decía, Edgardo, ¿sabe qué hago cuando estoy calentando el almuerzo? Me pongo a hacer una sentadilla así en el aire y empiezo ahí a darle vueltas a las manos. La gente antes se burlaba de mí. Dice, y ahora somos 12 compañeros los que nos ponemos a hacer lo mismo. Muy bien. Eso funciona. Y creo que es transmitir lo que se aprende para el bien de todos. Porque eso es lo que se dice. El conocimiento que no se transmite es conocimiento que no sirve. Entonces, creo que ustedes mismos, los pacientes, son los que nos han ido enseñando a cómo tratar, a cómo abordar, a cómo llegarle a la persona de tal forma que se sienta de verdad querida, interdisciplinarmente atendida. Eso es lo que nosotros brindamos, como les mencionaba, en Torres Fisioterapia. Bueno, excelente, muy bien. Nos vamos entonces en este momento a las redes sociales con Milagros para ver a quién tenemos por allá conectados. Gracias.
es el momento que más disfruto yo, ¿verdad? Porque siempre la interacción con usted que está ya conectado a nuestra transmisión, pues es muy placentera. Así que yo envío un saludo, muchísimas bendiciones y de verdad muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Don Jorge Ávila dice, muy bien explicado, gracias, demasiado importante, saludos cordiales, felicitaciones. También Anaís Arias dice, necesito una consulta y además un masajito, ¿verdad? Me molesta mucho el nervio ciático, así que ya está por allí, nada más tiene que compartir la transmisión, además decir quiero participar, vea qué fácil. Además, también está en nuestras plataformas Jorge Muñoz, dice excelente profesional Edgardo, sus tratamientos, consejos y rutinas son súper recomendados, me han ayudado muchísimo en mi recuperación, saludos. También Milena dice gracias por esas recomendaciones, yo he visto el médico en varias ocasiones y lo que hace es mandarme inyecciones para el dolor y me dicen que es muscular y ya son varios años, ¿verdad? Así que vean ustedes, ¿quieren ganarse un masajito completo? Es que yo ya voy a cerrar el concurso, ¿verdad? El sorteo, porque ya yo me lo quiero ganar también efectivamente, pero si usted quiere disfrutar de un masaje completo, que aquí gracias al doctor que nos hizo también el aporte, ¿verdad? Con respecto a este premio, usted nada más escriba, quiero participar, además comparta nuestra transmisión, vea qué fácil y ya queda participando. Ahorita en un ratito vamos a decir cuáles son los ganadores. Además, le recordamos que hoy estamos aquí gracias a Liz y el mejor omega 3 del mundo. Si a usted le pasa muchas veces como lo que me pasa a mí, tengo que andar corriendo todo el día, tengo que tener muchísimas, pero muchísimas labores. Bueno, a veces uno no se alimenta bien, ¿verdad? Pues tenemos el suplemento de alta calidad de un producto premium como lo es Liz y el mejor omega 3 del mundo, así que usted puede contactarlos aquí en Costa Rica porque aunque sea un producto desde Islandia ya llegó a Costa Rica, ahora un producto islandés de muy alta calidad, usted puede contactarlos en la www.lizycostarica.com o al número telefónico 8445-8787, también al número telefónico 8454-4444. Dice Ángela, saludos Edgardo, excelente profesional. Francisco dice, yo quiero participar por ese masaje. Y doña Sandra también dice, yo quiero el masajito. Claro que sí, todos queremos. Yo estoy aquí, no mentira, no puedo participar, ¿verdad doctora? No puedo yo. Yo no sé, pero yo en este preciso momento me iba a colar en esa... No, tramposa. ¿Será que la suerte me acompaña? Ahora vamos a tener que convencer al doctor. Bueno, por aquí está don Reinaldo también, que dice que él quiere masajito. Yo no sé si se lo damos al doctor o esperamos un poquito más, ¿verdad? Pero regreso con ustedes. Bueno. Se nos está casi que acabando el programa, doctor. Yo creo que de este tema podríamos hablar bastante, bastante, bastante tiempo. Sin embargo, me gustaría recalcar el tema del comentario que hizo una de las personas que se contactó con nosotros ahorita, del tema de que voy a la consulta y me inyectan. O sea, hay que acordar, vos lo mencionaste también, que el tema de los medicamentos es un tema que tiene que tratarse en un tiempo definido y que en cierta forma enmascara el dolor cuando el problema viene por causas diferentes a lo que normalmente pensamos. Entonces, la consulta o los tratamientos no deberían ser tan constantes, ¿verdad? Sino que ya tomamos un medicamento, no nos hizo bien, seguimos con el dolor, debería de abordarse a nivel médico, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos el dolor, entonces mañana voy a la farmacia otra vez, ya empecé a saber qué es lo que el médico me receta o el farmacéutico me receta, continúo con dosis, ¿verdad?, que me automedico y ahí es donde empiezo a empeorar más bien la situación, que puede abordarse y resolverse desde un punto de vista más rápido a nivel de especialistas como vos. Así es, toda la razón. Creo que es importantísimo que las personas tengan un diagnóstico preciso. Así es como generamos una muy buena rehabilitación. Por lo que veo, pues nuestra compañera, la que nos escribió Marcela, creo, pues no va a encontrar mucho alivio si se sigue con esta rutina, porque pues están tratando los síntomas secundarios y no la lesión per se al dolor. Por lo que también yo le recomendaría el chequeo. Nosotros podemos hacer evaluaciones manuales, activas, pasivas, en la que podemos descartar problemas un poquito más complejos, en los que ya sería necesaria la imagen médica, pero en su caso sería indispensable por lo menos una radiografía para ver cómo está esa columna
y poderle orientar. Si el caso es, se nos sale de nuestras manos, el neurocirujano, el ortopedista con especialidad en columna vertebral nos va a dar las pautas a seguir. Si vemos que es un tema de contractura, de tema de labor, de posturas, entonces vamos a tratar de coordinarlo ahí, pues porque a veces las citas también se hacen un poquito largas por la misma espera de los otros pacientes. Entonces necesitamos algo que sea lo más práctico y accesible posible en el momento, por eso la inyección, pero cuando ya no da resultado necesitamos sacar un poco más de tiempo. Si ya yo tengo un dolor, me he inyectado, pues yo les recomiendo saquen una cita con el especialista para que cuando lleguen, aunque no haya dolor, le hagan ver qué pasó con el examen, si lo llevan bien, si no el especialista lo va a referir, para que tengamos una idea de cómo está la columna y que más adelante también la podamos comparar. Entonces, este medir no solo nos da un diagnóstico, sino también una historia de evolución que nos va a permitir un abordaje más claro a un futuro. Es cierto que no sabemos cuánto vamos a vivir, pero si pensamos en que me voy a morir mañana, pues probablemente hoy hago un montón de loco y mañana me levanto y digo, ¡ish!, no me morí. Entonces no nos va a alcanzar el tiempo hasta que nos morimos porque nos dañamos demasiado. Entonces hay que pensar siempre en que mañana va a ser mejor y que vamos a ir día a día mejorando. Entonces creo que eso es la paciencia, que es la ciencia de la paz, eso es el paciente, eso somos nosotros día a día. Desde mi plano veo el dolor, pero desde mi plano también tengo muchas cosas que personas me ayudan y son pacientes conmigo. Entonces somos un equipo en el que todos necesitamos de todos, y en el caso de la columna vertebral, pues va a ser un gusto recibirlos. Como les digo, es algo muy común y encantados de poderles aportar un poquito para mejorar su diario vivir. El masajito, encantado también de recibirlo. Ahorita tenemos una promoción de 4 masajes y se les regala uno. Nada más búsquenos en nuestra página de Facebook, en Torres Fisioterapia. Ahora nos pueden escribir, llamar, y ahí se van a enterar un poquito para que tengan esa guía, esos consejos, esa educación de la espalda, que a veces pues se limita un poco desde el nivel público, porque pues es muy grande la cantidad de personas a las que se les llega y no se les llega tan personalizado. Entonces esa es la diferencia de lo que nosotros brindamos, una atención individualizada e interdisciplinar. Bueno, muchísimas gracias, doctor, de verdad que sí. Yo creo que hoy muchísima gente se conectó con nosotros, gracias a Dios, y esperamos que les haya servido bastante todo el tema de información que les brindaste. Ahora yo creo que va a llegar uno de los momentos más esperados, ¿verdad? Tal vez Mila nos cuenta por allá si ya realizamos la rifa, porque se nos está acabando el tiempo, así que Mila, vamos con usted. Así es, efectivamente muchísimas personas que han participado, por allí está también Marisol, Reinaldo, nuevamente dice quiero participar, Vejel, quiero masajito, solo que yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si mandarlo del doctor o hay otra posibilidad, ¿verdad? María Jesús Roja también dice quiero participar, Erika Granados y Lorena Ramírez que quieren participar, pero bueno, todos queremos ese masajito completo, ¿verdad? Y más que bueno, hoy hemos tenido un gran profesional acá en Hablemos de Salud, una persona con gran conocimiento, y por supuesto también todos queremos darnos un chineíto, como comúnmente decimos acá en Costa Rica. Saludos para las personas que están dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas. ¿Qué les parece? Bueno, si le damos al doctor la oportunidad, más bien, de que pueda revolver por acá los papelitos de todas las personas que participaron y bueno, que efectivamente nos haga del conocimiento de quién es el favorecido o favorecida. También en las plataformas, don Edwin Rodolfo Navarrete se encuentra conectado. Muchísimas gracias, don Edwin, un abrazo y de verdad mil gracias también por todo el apoyo que usted le ha brindado a Radio Occidente Costa Rica. Susana Espinosa, muy bien, Edgardo, saludos. Y Luis Diego Hernández dice que claro que por favor, ¿verdad? Que vamos de una vez. Bueno, en este momento voy a pasarle por acá todos los nombres que tenemos ya registrados para que el doctor pueda optar por uno de ellos. Bien, muchas gracias. Vamos a
sacar sin ver quién va a ser el hola afortunada. Y por aquí voy a poner esto y aquí está. ¿Lo digo yo? Ay, sí, dígalo usted, okay. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Dice que... Ileana Carranza. No. Don Félix Arce. Qué bien. Don Félix, okay. Arce fue quien se ganó el masajito y el chequeo con mi persona. Don Félix, pues le voy a dejar nuestro número de teléfono, 8863-2088, nos escribe y nosotros nos vamos a estar contactando con usted. 8863-2088. Don Félix Arce, el ganador del masaje y la valoración por parte de Edgardo Torres, el fisioterapeuta. Bueno, excelente y muchísimas felicidades entonces a don Félix, que aproveche muchísimo. Vea que hoy fue la envidia del programa, así que aprovechar muchísimo esta oportunidad que le está dando el doctor. Bueno, y ya para finalizar, doctor, agradecerle infinitamente la compañía suya del día de hoy en el programa. Creo que ha sido de mucho beneficio para muchas personas el haberlo escuchado. Esperemos que se sigan compartiendo y que muchas personas más puedan revisar y ver el programa, porque creo que le puede ser de gran ayuda a muchísimas personas más. Ya tienen el contacto del doctor para que lo localicen en el caso de que requieran de una consulta con él. Así que bueno, agradecerle finalmente. Ya terminaríamos entonces el día de hoy el programa, doctor. Muchas gracias, doctora Ileana. Muchas gracias a la directora Milagro y a Rodolfo, que está ahí detrás ayudándonos también desde la parte audiovisual. Gracias a todos los compañeros que me han saludado ahí. Que Dios los bendiga. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda y lo hago a nombre de todos los colegas que sé que se esfuerzan por dar a conocer la terapia física, sus beneficios, su intervención en el país, en la salud, en especial a Torres Fisioterapia, a mi mamá, bueno, Jorge por allá, a Pame, a mis hijos, que Dios los bendiga, los amo y encantado, aquí seguimos y nos vemos pronto. Gracias, de verdad, me siento muy feliz por la oportunidad. No, muchas gracias a usted, doctor. Y bueno, Mila, nos vamos también despidiendo, tal vez de parte suya el saludo. Claro, muchísimas gracias, siempre es un gusto estar en estos espacios, es un placer ser parte de Radio Occidente Costa Rica. Gracias a usted, que de donde quiera que esté, siempre está conectada a nuestras transmisiones. De verdad, muchísimas bendiciones. Gracias a don Edwin, que dice que llegó tarde. No importa, ahora puede ver todo el programa, que ha estado buenísimo. Doña Sandra, que dice que es el excelente tema, muchas gracias. Y don Luis Diego, que dice gracias a todos, muchas bendiciones por esa gran ayuda. Gracias a ustedes, de verdad, que hacen posible estos espacios. Gracias de verdad por estar siempre pendiente de nuestros trabajos. Nos vamos, bendiciones.